trabajando con esta hermosa labor del renito, vamos a utilizar pinturas de la marca Acrylex en los siguientes tonos, que son rojo tomate 583, rojo navidad 984, berenjena 996, blanco 519, caqui 986, negro 520, rústico 896, verde pantano 860, verde pino 546, verde hoja 510, vamos a utilizar glitter, este es de la marca Acrylex, el color es rojo 205, voy a utilizar pintura Acrypuff expandible, blanco 519, voy a utilizar pintura Puff de la marca Createx, el color es café oscuro 713, vamos a utilizar glitter de la marca Createx, el color es blanco día 407. Voy a utilizar una pintura dimensional metálica también de la marca Createx. El color es oro brillante nacarado 327. Voy a utilizar una pintura de la marca Acrylex. El color es amarillo limón 102. Este tono es fluorescente. Este color se identifica porque tiene la tapita negra. También voy a utilizar el color rojo fluorescente número 103. Vamos a utilizar un pincel número 6, lengua de gato. Vamos a tener a la mano un pincel número 0, igual lengua de gato. Y vamos a usar un pincel número 8 plano, formato plano. También voy a usar estas perlitas ovalines en color rosa. Esto los compré donde venden accesorios para decorar uñas. Si ustedes no los tienen, no se preocupen. Yo voy a utilizar de este tono rosa. Vamos a comenzar a trabajar con una de sus pezuñas. Ustedes allá en casita van a realizar las otras pezuñitas. Voy a aplicar el color negro en esta parte de aquí. Quiero enviar un cordial saludo a mi amiga Lupita Barroso. El día de ayer fue su cumpleaños. Quiero decirle que la quiero mucho y que Dios quiera que cumpla muchos años más de vida. Ella es de la ciudad de Puebla. Un saludo directo hasta Villa Frontera, Puebla, Puebla. Si ustedes desean, allá en casita pueden ir trabajando espacio por espacio. Yo voy a ir trabajando de esta manera. Vamos a lavar nuestro pincel y ahora vamos a aplicar el color rústico. En esta parte de aquí voy a ir aplicando el color rústico y fundiendo muy bien con el color negro. Ahora vamos a aplicar el color caqui. Justo aquí vamos a ir aplicando el color caqui y llevando hacia adentro donde está el color rústico.
También aquí vamos a aplicar el color caqui. Y vamos a fundir muy bien con el color rústico. Este pequeño espacio de aquí no lo vamos a pintar aún. Ahora voy a aplicar luz con una pizca de blanco. También aquí vamos a ir dando luz con blanco. Este pequeño espacio que dejamos sin pintar, lo vamos a pintar con negro. Aquí me voy a apoyar de un pincel pequeñito. Esta es la profundidad de su pezuñita. Ustedes allá en casita traten de trabajar con mucha calmita. No realicen las cosas a la carrera. Realícenlas con mucha calmita para que les queden hermosas. De la misma forma voy a pintar esta parte de aquí y esta parte de aquí. Vamos a trabajar con la coronita que tiene en su cuello. Vamos a usar el color verde pantano. En esta parte de aquí voy a comenzar a trabajar aplicando verde pantano. También aquí. Vamos a usar una pizca de negro para intensificar la sombra. Justo aquí junto de su cuellito. Y también aquí. A continuación vamos a utilizar nuestro pincel de formato plano. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a sumergirlo en el color verde pantano y vamos a poncear en esta parte de aquí con verde pantano. Primero vamos a realizar el ponceadito con el color verde pantano. Y como les digo, nos vamos a apoyar de un pincel de formato plano. Ya casi andamos terminando esta hermosa labor. La verdad es que, bueno, a mí todo me encanta. Todo lo que yo pinto me encanta. Esta también es una de mis favoritas. Todas son mis favoritas. El muñeco de nieve me encantó. Sin lavar nuestro pincel, ahora vamos a poncear igual con el color verde pino.
Vean, aplicamos verde pino y vamos a ir ponceando ahora con verde pino. Nos vamos a salir un poquito del margen que marca esta área. También aquí vamos a subir un poquito. Sin lavar nuevamente el pincel, vamos a aplicar el color verde hoja. Y ahora vamos a poncear con el color verde hoja. De manera suave vamos a realizar esto. Amen sus labores. Cuando estén pintando siempre estén tranquilitos o tranquilitas. De preferencia si tienen algo en la lumbre, retírenlo cuando ustedes se pongan a pintar. No queremos que suceda ningún accidente, que se nos vayan a quemar los frijoles o la comida. Vean qué bonito se está viendo. Nuevamente, sin lavar nuestro pincel, vamos a aplicar el color amarillo limón fluorescente. Ahora vamos a aplicar blanco, igual sin lavar nuestro pincel. No vamos a lavar nuestro pincel hasta el final de toda nuestra labor. Voy dando golpecitos suavemente. Ahora vamos a utilizar el dimensional oro. En esta parte de aquí voy a colocar dimensional oro. Ya que aquí voy a colocar un cascabelito. Ahí vamos a colocar nuestro cascabelito. Con el glitter rojo vamos a realizar pequeñas esferitas en la coronita. Vamos a ir aplicando puntitos con glitter rojo. De donde ustedes quieren que haya esferitas, ahí van a ir aplicando glitter rojo. Recuerden que al finalizar, siempre que ustedes apliquen glitter, al finalizar por la parte de abajo, vamos a dar pequeños golpecitos para que nuestra pintura quede parejita. Esto se los recomiendo siempre. Este cascabelito lo voy a colocar cuando haya secado toda mi labor.
Voy a pintar toda la base del capacillo con el color rojo tomate. Ahora vamos a usar el color berenjena. En esta parte de aquí voy a ir haciendo las separaciones con el color berenjena. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar el color rojo fluorescente. Vamos a aplicar rojo fluorescente en esta parte de aquí para dar luz. Si es preciso, pueden dar dos manitas de rojo fluorescente. Vamos a pintar toda la base de la cereza con el color rojo navidad. Ahora vamos a crear sombra con el color berenjena. Justo aquí vamos a dar sombra. También en el contorno voy a ir aplicando berenjena. Y difuminando muy bien con movimiento circular. También en esta parte de aquí vamos a realizar la profundidad de donde sale el tronquito de la cerecita. Vamos a utilizar blanco para dar luz. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Voy a aplicar blanco en esta parte. Y solo difumino un poquito. Aquí voy a aplicar un puntito con blanco y voy a suavizar dando golpecitos. El tronquito de la cerecita lo voy a pintar con negro. Y al tronquito también le vamos a dar luz con blanco. Se ve hermoso, ¿verdad? En esta parte de aquí voy a agregar la pintura Puff Café. Primero vamos a agregar la pintura Puff Café y después vamos a agregar la otra. Parece chocolate.
Después de aplicar la pintura Puff en color café, en el espacio que continúa, vamos a aplicar pintura Puff en color blanco. Si ustedes desean allá en casita, pueden esperar a que seque la pintura Puff café. O igual lo pueden ir realizando al instante. Y en esta parte de aquí, jugar y que se mezclen un poquito los tonos para que se vea más delicioso este pastelillo. Vean qué delicioso se ve aquí donde se está mezclando la pintura. Ya hasta me gustó estar aplicando Puff blanca y mezclarlo. O sea, es que se ve tan delicioso. Vean, ¿a poco no se antoja? Les recomiendo que esto lo hagan cuando esté fresca la pintura café para que tenga otra textura, para que se vea más real. Y al final vamos a agregar lo que para mí serían los chochitos, estos balines en tono rosa. Ya hasta se me antojó. Vean qué rico. Al finalizar vamos a utilizar el glitter blanco día. Y aquí vamos a ir aplicando glitter blanco día para simular la nieve. Donde ustedes quieran van a ir agregando este glitter blanco día. Con la misma pintura Puff blanca vamos a ir agregando puntitos en toda nuestra labor. Incluso aquí en el cuernito yo quiero que esté un poquito de nieve derritiéndose. Y de ahí vamos a ir realizando puntitos en toda nuestra labor. Aquí también quiero que él tenga un poquito de nieve. Esto lo vamos a hacer al finalizar toda nuestra labor. También aquí junto de la esfera voy a poner un poquito de nieve de la que se acumula cuando está nevando, ¿verdad? También aquí en su orejita voy a aplicar más nieve. En la parte de arriba donde está la tapa de la caja, solo voy a realizar un cupcake. Esta misma esfera y una estrellita. Van a trabajar todo el fondo de la misma forma que trabajamos en esta parte de aquí. Es lo único que nos falta realizar. Damos por terminada esta hermosa labor. Espero que les haya gustado tanto como a mí este video. La verdad es que me encantó. El pastelillo se ve delicioso. Ya hasta se me antojó darle una mordidita.
Nos vemos muy pronto. Recuerden, si les gusta este video, no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más. Si ya están suscritos, recuerden dejarme un comentario, darle un me gusta a este video o un no me gusta, como ustedes deseen. Nos vemos muy pronto, mis amores, y que estén muy bien. Bye.